Ha iniciado la primera edición de la Vuelta a Colombia Femenina en Bicicleta. Observamos a las diferentes pedalistas en el sitio de partida. En esta crono saliendo de Buga y terminando en el sector de La Habana con 12 kilómetros de distancia. Hay que destacar que hay 100 pedalistas inscritas. Veíamos a la gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro, quien daba la salida oficial. Estuvimos acompañando a algunas de las pedalistas en este duro ejercicio. Ahí vemos a Yesenia Meneses del equipo de Shimano, que va rodando en el departamento del Valle. El turno para Mónica Calderón del equipo Coldeportes Claro Zenú, la ganadora del circuito de la última etapa de Florencia, del Tour femenino. Mónica Calderón, quien es del municipio de Río Negro, en el departamento de Antioquia. Ahora vamos con una ciclista extranjera, se llama Marilis Mejía. Ella hace parte del equipo argentino del Shimano y viene aquí a dar un toque internacional a esta competencia. Bienvenida, por supuesto, y muy bien que se animen a participar aquí en nuestro país. Ahora vamos con Liliana Moreno, ciclista bogotana, múltiple campeona, ya ha sido campeona del Tour Femenino, entre otras competencias, y ganó la etapa reina del Tour Femenino que disputamos hace muy poco en Florencia, Caquetá. Seguimos mostrando pedalistas. Ahora Laura Lozano, del equipo de Italia, exactamente. Ya este año ha estado compitiendo en Europa y ahora pues lo hace aquí en nuestro país. Una ciclista que sorprendió el día de hoy fue la bogotana Camila Cortés. Vemos ahí con el uniforme negro de este equipo de Go Cycling, quien dirige Carlos Omar Guerrero, y se ha destacado el día de hoy siendo quinta en esta cronoescalada. Turno para una boyacense, Lorena Colmenares, reciente subcampeona del Tour Femenino, múltiple campeona de pista del equipo Boyacá Raza de Campeones, quien el día de hoy pues no hizo muy buena crono, terminó en la séptima posición. Ahí está entonces Lorena Colmenares. Y la última en partir, Ana Sanabria. Ella es santandereana, pero representa los colores de Bogotá Mejor para Todos, dirigida por Jorge Tenjo. ¿Y qué podemos decir? Múltiple campeona. Viene de ganar el Tour Femenino, medalla de oro en los Juegos Nacionales, campeona nacional, campeona de la Vuelta a Boyacá. En todas las competencias recientes que se han hecho de damas, ha sido la campeona o la ganadora. Entonces hay que felicitar a Ana Sanabria, que el día de hoy hizo un tiempo extraordinario y le sacó 2 minutos a la segunda. En consecuencia, Ana Sanabria entonces recibe la camisa como ganadora de etapa que patrocina Manzana Postobón. Ahí estamos observando. En este podio ubicado por la Federación Colombiana de Ciclismo en el sector de La Habana, y la primer líder de la competencia, la misma pequeñita Ana Sanabria, que recibe la camisa por parte de la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, quien estuvo presente en el sitio. Del equipo de Bogotá Mejor para Todos, primera líder de esta Vuelta Femenina a Colombia. ¿Qué significa eso? Gracias, de verdad que muy contenta. Quiero agradecerle a los patrocinadores, Bogotá Mejor para Todos, a Solga, la líder de. Un saludo muy especial también para Santander, la gobernación, a la Liga, a la alcaldía Zapatoca. Y agradecerle inmensamente a la Federación por hacer esta carrera exclusivamente para nosotras. De verdad es un honor para mí abrir la Vuelta a Colombia con etapa, con liderato. Y pues respondiéndoles la gran oportunidad que me han dado este año, como fue representar a Colombia en Juegos Olímpicos. Y pues orgullosa de ser quien soy y de poderles responder de esa bonita forma. ¿Cómo estuvo la crono? Uf, buenísima. De verdad que cuando vi esta mañana el recorrido dije, uy, esto es de para arriba. Pero bueno, yo soy de las que siempre empiezo de menos a más, con cabeza siempre concentradísima. Y dije, bueno, ya mientras, ya cuando vi que alcanzaba a Lorena, que es una gran rival, ya supe que podía tener un gran tiempo a mi favor. Muchas gracias, Ana. No, a ustedes por estar acá. Muchas gracias. GW Chiman, la clasificación por puntos.
Suerte para el propio Tenco y las dirigidas del Bogotá Mejor para Todos y IDND. Ahí lo tenés, el Go Cycling. Bienvenidas, suerte y también para Carlos Omar. Y Tofe. Con ustedes el equipo de la Liga de Ciclismo de Antioquia. Protagonista en toda la temporada. Liliana Moreno, campeona de... El Weber Kiman. Buen complemento ahí en el JB. Vitil Dos Cabos que dirige. Pues con ustedes, el pedalea JB Los Cabos. Y José Mebarak. Ahí está con ustedes la Liga de Ciclismo de ustedes, el equipo San Mateo Vidrios de la Sabana. Ahora viene el equipo del Carmen de Viboral. Carmen de Viboral. Con ustedes el equipo Intervalle, Liga de Ciclismo del Valle.